A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a comenzar leyendo una escritura. Esta se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y versículo 18. Así es que pongamos atención a la palabra de Dios. Voy a estarles leyendo en la Biblia que casi todos tienen, la Biblia Reina Valera 1960. Y dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí tenemos la escritura que nos ocupa en este día, para que Dios nos revele su palabra. Y yo quisiera en estos momentos comenzar dándole a conocer el título del mensaje de este día. Le he titulado, ¿cómo somos transformados de gloria en gloria? Oiga, en primer lugar, hay cristianos, y no lo digo en forma morbosa como para burlarme de ellos, lo digo de una manera correcta, honesta, sincera, que puede haber miles y miles y miles de hermanos, me refiero a los miembros de una congregación, que nunca han leído esta escritura. Y puede ser que haya miles y miles también que, leyendo la escritura, simplemente han leído como si buscaran completar un número de capítulos para leer cada vez, y habrá miles y miles de hermanos que han pasado leyendo esta gloriosa porción de la escritura y no se han dado cuenta de lo que leyeron. ¿Por qué le digo esta gloriosa porción de la escritura? Porque en este solo versículo de la segunda carta a los Corintios, el Espíritu Santo, no el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, como todos aquellos que hemos sido escogidos por el Señor para ser siervos de Él y ser usados llevando el mensaje de la palabra de Dios, no somos más que instrumentos a través de los cuales Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, llega a cada uno de aquellos que quiere llegar. De manera que nosotros no contamos con ningún mérito, aunque participamos en lo que Dios hace, pero todo mérito, todo honor y toda la gloria sea para Dios, el Padre, Creador de los cielos y de la tierra, quien se manifestó en la persona de Jesús y así nos redimió de la condenación eterna. Así es que en estos momentos vamos a dar lugar a que el Espíritu Santo, quien nos está revelando esta escritura a través del apóstol Pablo,
haga su obra, la obra que a cada día debe hacer en nuestro corazón. Le voy a leer esta escritura una vez más, pero ahora se la voy a leer en secciones. Se la leo en secciones y, como usted se puede dar cuenta, lo estoy haciendo lo más tranquilo posible, lo más despacio posible, buscando que usted, mi hermano, usted, mi hermana, que ya ha creído en Cristo Jesús, que ya es cristiano, es cristiana, que usted ya es hijo e hija de Dios, pueda tener la revelación de parte de Dios y, juntamente con la revelación, la transformación espiritual que a cada instante debemos tener, espiritualmente hablando, para así ir creciendo a cada día, porque la meta es la estatura de Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios, ahora seccionándosela para que pueda entenderle usted mejor. Y dice así: Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí empezamos. Y prepárese, hermano, prepárese, hermana, porque en este día, con esta escritura, con un solo versículo de las Sagradas Escrituras, si usted pone atención y lo hace con reverencia y con temor a Dios, déjeme decirle, después de este mensaje, usted no volverá a ser el mismo. Usted no volverá a ser la misma. Así de simple. Comenzamos en estos momentos con este tema tan maravilloso, pero yo quisiera leerle otra Biblia, y me refiero a la Biblia Dios Habla Hoy, porque quiero que usted escuche la traducción de esta Biblia Dios Habla Hoy, y a poco, en lo que usted estuvo leyendo y descubriendo en la Biblia Reina Valera, al leer o al escuchar, si es que usted no tiene una Biblia y me va a estar escuchando leerla a mí, al darse cuenta lo que dice o cómo se traduce en la Biblia Dios Habla Hoy, usted pueda encontrar algo más de pista, de información, de revelación, para que podamos ir creciendo ya en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice así, en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Yo lo seccioné de esta manera. Primeramente le puse la última parte de ese versículo al principio. Y dice así: todos nosotros vamos transformándonos, fíjese bien, en su misma imagen. En otras palabras, cuando nosotros enfocamos nuestra mirada, espiritualmente hablando,
en Jesús glorificado. Luego les voy a explicar por qué en Jesús glorificado. Cuando nosotros enfocamos nuestra mirada espiritual en Jesús glorificado, vamos transformándonos en su imagen misma. Y luego dice, y entonces somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Luego le voy a explicar por qué le seccioné esta Biblia de esta manera. Y usted se va a dar cuenta de algo muy hermoso también entre estas dos Biblias. Volvamos al punto donde comenzamos al principio. Y esto es en la Biblia Reina Valera, en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Posiblemente usted me ha visto en otras ocasiones o me ha escuchado en otras ocasiones predicar mensajes en la iglesia, un mensaje tipo evangelístico, con mucho énfasis, con muchos gritos. Hoy, ¿a poco usted me mira o me escucha diferente? Pero es que ahora estamos buscando edificar, pero de una manera más fuerte, más grande. Y mire lo que dice acá, ponga mucha atención. Recuerde, estamos leyendo Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que comienza diciendo así: nosotros todos, mire qué tremendo, nosotros todos. Ahí el apóstol Pablo se está refiriendo a todos aquellos que un día hemos creído en Cristo Jesús, desde los líderes que estén más cercanos al Señor hasta el último de los miembros que le ha entregado su vida al Señor. Ponga atención aquí. Nosotros todos, oiga esto, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Nosotros todos, esto quiero que se quede bien claro. El Espíritu Santo le hace sentir algo muy especial al apóstol Pablo. Y déjeme decirle, cuando Dios le revela a uno algo, es algo maravilloso. Usted está hablando y usted no siente que es usted quien está hablando. Usted sabe que es Dios el que está hablando. Cuando usted recibe una revelación de Dios y la está escribiendo, usted siente que no es usted el que está escribiendo, que es algo muy poderoso que se está plasmando a sí mismo ahí. Mire lo que dice acá: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que en algún momento los salmistas, porque no era uno solo, no era David solamente, sino había más salmistas, los que adornaron el libro de los Salmos con esos cánticos, con esas oraciones, con esa maravilla de escritos que hay en el libro de los Salmos. Estos personajes eran tomados por el Espíritu de Dios, y estando en aquel éxtasis, estando en aquella manifestación de la gloria de Dios que los envolvía, era que hablaban.
Y el apóstol Pablo, en esta oportunidad, no siendo menos que Moisés, que Elías, que el profeta Jeremías, que cualquier otro de los seres que Dios usó y se manifestó mucho a través de él. Esto es algo que tiene que quedar bien claro. En lo más interno del hombre o de la mujer que ha creído en Cristo, en ti y en mí. En otras palabras, si el Espíritu Santo logra revelarte esto allá en lo más profundo de ti, será una bendición para la obra de Dios, en primer lugar. Será un regocijo, será un privilegio para ti y para mí, y será de grande bendición para muchísimas personas a nuestro alrededor. Recuerda esto: el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, con una seguridad que solamente el Espíritu puede dar, hace una declaración que espero, hermano, hermana, que tú puedas tener la revelación de parte de Dios. En solamente dos palabras, las primeras que encontramos que salen del corazón del apóstol Pablo: nosotros todos, pero nosotros todos, ¿qué? Y luego dice enseguida: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ahí me detengo. Nosotros todos, fíjate bien, está hablando de él para acá. Nosotros todos, como diciendo, los creyentes desde mí hasta el día 11 de octubre del año 2021 en América, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué estaba diciendo con esto el apóstol Pablo? Estaba diciendo, desde ahora que el Espíritu Santo está hablando a través de mí, hasta el último día cuando Cristo venga por su iglesia, todos nosotros podemos estar delante de la gloria de Dios como el día que Dios se le manifestó a Isaías, ahí en el capítulo 6 del libro de Isaías precisamente. Cuando el apóstol Pablo dice todos nosotros, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, está diciendo, nosotros todos ahora, desde que el Espíritu Santo me está usando a mí, hasta la última persona, cuando venga Cristo Jesús por su iglesia. Fíjese bien. En otras palabras, no seremos diferentes a Moisés, que vio la zarza que ardía y no se consumía, que estuvo 40 días en el monte Sinaí, envuelto en la gloria de Dios. Nosotros todos, qué tremendo, nosotros todos. Estas dos palabras
se van a quedar retumbando allá en lo profundo de su ser. Hermano Rodríguez, ¿qué quiere decir con eso de retumbando? Déjame decirte, para hablarte de este tema. Anoche, a eso de las 9:30 de la noche, decidí irme a descansar. Yo creo que pasó una media hora y como eso de las 10 de la noche, sentí que era cuando ya empezaba a dormirme. Estuve aproximadamente una media hora. A eso de las 10 de la noche, me quedé dormido. Y en un momento dado, desperté. Y al despertarme me sentí preocupado, porque le digo, Señor, ¿cuánto tiempo dormí, Dios mío? Seguramente que es tarde y a mí me preocupa porque tengo una cita con el Señor cada noche. Y me levanté y me preparé y hasta el final miré el reloj. ¿Y sabes qué horas eran? Eran las 11 de la noche. Y yo le dije, Señor, debe de ser algo muy importante para que me hayas fortalecido tanto que sentí que había dormido como 10 o 12 horas. Y para que en una hora nada más me estés invitando a que te escuche. Y entonces me fui a ese rinconcito que tengo donde hablo con el Señor cada noche, ya sea en oración, ya sea por medio de la palabra, en fin, ahí estuve. Y venían a mí palabras o frases, las cuales se me quedaban ahí adentro. Y estas dos palabras con que empieza el versículo 18 de la segunda de Corintios capítulo 3 se me quedaron grabadas. Parecía que yo escuchaba al apóstol Pablo en un éxtasis, absorto en una bendición de parte de Dios gloriosa, que no podía él tener el tiempo ni el deseo de hacer otra cosa más que profundizarse más en aquello que lo había tomado. Pero en eso que el Espíritu Santo lo había tomado, él dijo dos palabras: nosotros todos. Y cuando yo leo lo siguiente, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ahora, el mismo que le reveló al apóstol Pablo, el mismo que le envolvió hace más de 2000 años al apóstol Pablo, ahora me envolvía a mí y me decía, date cuenta, mira lo que dije a través de Pablo. Todos los cristianos, todos los creyentes, a cara descubierta, y dice a cara descubierta porque la Biblia dice que cuando Moisés bajó del Sinaí, su rostro brillaba y que él tuvo que cubrirse su rostro porque brillaba por la gloria de Dios, y tuvo que cubrirse su rostro porque aquella gloria era la gloria de la ley. Y la gloria de la ley tenía que terminarse. Y por eso se cubría su rostro, para dar lugar a cuando viniera Cristo y que se nos quitara ese velo, esa cubierta, y pudiéramos ver la gloria del Cristo glorificado. Esa es la visión maravillosa y gloriosa
que debemos tener cada uno de nosotros. Pero no te preocupes, no estoy hablando de una visión con estos ojos humanos, con estos ojos literales. Estoy hablando de una visión espiritual. Estoy hablando de una relación en la intimidad con Dios. Puede ser que hay hermanos que al momento no me entienden, y es que no me van a entender con esta mente. Van a tener la revelación allá en lo profundo de su ser. Pero grábate esto, que es lo más importante de este versículo. Dice: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo aquí? Que todos nosotros, desde el apóstol Pablo, como te digo, hasta el último de los que se entreguen a Cristo, todos nosotros tenemos la libertad, porque estamos unidos a Cristo y somos un espíritu con Él. Nosotros todos debemos mirar la gloria del Señor, y muchas veces nosotros escuchamos o leemos de el profeta Elías, uno de los profetas a través de los cuales la gloria y el poder de Dios se manifestaron tremendamente, y que vemos a Juan el Bautista venir en el espíritu de Elías, o venir con una misión, con un ministerio semejante al del profeta Elías. Y por eso escuchamos a Juan simplemente gritar al venir del desierto y encontrarse entre la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la Biblia dice que salía la gente por multitudes y seguían a Juan el Bautista y daban de gritos pidiéndole perdón a Dios por los pecados cometidos. Y venían a Juan y decían: ¿qué hacemos? Y Juan los bautizaba como una señal de recibir el reino de los cielos que se había acercado. Recuerda, este es el punto importante. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: nosotros todos, todos los cristianos, todos los nacidos de nuevo, todos los hijos de Dios, nosotros todos, mirando a cara descubierta, oye bien, mirando a cara descubierta, mirando la gloria de Dios en Cristo Jesús, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, la imagen del Señor, por medio del Espíritu Santo. Piensa por un momento, escoge a cualquiera de los siervos que tú has pensado que es el siervo que más usó Dios desde que Dios empezó a tratar con el hombre allá en Abraham. De ahí para acá, escoge a cualquiera de ellos, al que sientas que es el profeta más, que más usó Dios. No digo al más grande o al más poderoso, sino al que usó Dios de una manera más gloriosa. Escoge tú a uno de los patriarcas que sientas que es tu preferido. Escoge tú a uno de los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. Es decir, mírate en ellos, obsérvalos,
Y cuando los observes, date cuenta que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, hace ya alrededor de 2000 años, nos dice a todos los descendientes espirituales de Cristo, a través de Pablo, a través de Pedro, hasta este día y seguirá todavía, nos dice: nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Esto es glorioso. Esto es lo que quiere Dios. Que cada creyente, hombre o mujer, porque aquí no hay diferencia, pueda mirar la gloria de Dios, no con estos ojos, sino con los ojos del Espíritu. Ni siquiera te digo con los ojos de la fe, te digo con los ojos del Espíritu. Es decir, que desde el momento que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, porque nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo, ya nosotros tenemos, o ahí debemos tener, esa visión celestial. Siempre voy a usar dos versículos en el libro o la carta a los Romanos, capítulo 8. Dice en Romanos 8:15: el Espíritu que han recibido es el Espíritu de adopción, es el Espíritu que los ha adoptado como hijos de Dios, a través del cual clamamos: Abba Padre, Padre mío. ¿Qué quiere decir eso? Que para que yo pudiera reconocer a Dios como mi Padre, y para que Dios me reconociera a mí como su Hijo, después de creer en Cristo que murió por nosotros en la cruz, después de creer que resucitó de entre los muertos, instantáneamente hace su aparición en nuestro espíritu, hace acto de presencia en nuestro espíritu, se acerca a nuestro espíritu, a lo más profundo de nosotros, el mismo Dios Espíritu. Y de ahí toma nuestro espíritu, y es Dios Espíritu el que nos guía en toda palabra, en todo pensamiento y en toda obra. Pero el punto es este, que cito Romanos 8:15, porque nosotros, según dice la palabra de Dios, si, según menciona el apóstol Pablo, hablando por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo hablando a través de él, todos nosotros, no solamente los patriarcas en sus visiones y revelaciones, no solamente los grandes profetas de Dios, todos ellos, no solamente todos los apóstoles del Señor, que no fueron solamente los 12, sino que hubo más apóstoles. Pablo era un ejemplo de ello. Todos nosotros, mirando a cara descubierta la gloria del Señor. ¡Qué tremendo! Todos nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Olvídate por un momento de pertenecer a tal o cual organización religiosa terrenal. Aquí se trata de una relación individual entre el hombre mortal y el Dios que creó los cielos y la tierra. Ahí no existen rubros, ahí no existen diferencias de nombre, de organización. Solamente es la relación íntima
con el Dios de los cielos. Nosotros somos acá en la tierra los que perdemos el tiempo por la ignorancia a las cosas espirituales. Y acá estamos hasta apartándonos unos de otros, creyéndonos mejores unos que otros. En otras palabras, manifestando nuestra gran ignorancia a las cosas espirituales. Grábate esto, grábate este versículo y guárdatelo de esta manera. Y guárdatelo de esta manera. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Te voy a decir de qué manera te lo guardes en tu corazón. Nosotros todos, siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesús, por el Espíritu Santo, fíjate bien, nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Que al creer en Cristo, se nos sitúa, se nos ubica delante del Cristo glorificado. Quisiera ponerte muchas escrituras como ejemplo. No las voy a leer porque no nos ajusta el tiempo. Pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesús, en un momento determinado de su ministerio, invitó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto. Y estando allá en la cima de aquel monte, delante de ellos se transfiguró el Señor. Empezó a resplandecer de adentro hacia afuera, al grado de que aquellos tres discípulos sentían que se morían, porque aquello era muy fuerte para ellos. Quedaron aterrorizados de ver lo que estaba sucediendo. Les cambió el mundo completamente, porque pudieron ver la gloria de Dios manifestarse a través de la humanidad de nuestro Señor. Ahí Dios mostró su gloria a través de Jesús el Cristo. La gloria de Dios fue tanta que se pudo manifestar a través del velo de su carne. Y los discípulos quedaron asombrados de lo que estaban viendo. Y ante aquella manifestación gloriosa, apareció Moisés por un lado, apareció Elías por el otro, y Pedro, Jacobo y Juan ya no querían bajar de aquella montaña. Le dijeron: Señor, si quieres, vamos a hacer tres cabañas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, pero ya no queremos bajar de aquí. Queremos quedarnos en esta gloria maravillosa. ¿Cuál era el propósito del Señor para llevarse a aquellos tres discípulos y, por decirlo así, glorificarse a través de esa humanidad, mostrarles la gloria de Dios? El Señor quería que ellos tuvieran esa gloriosa revelación
para que supieran moverse en esta tierra con aquella gloriosa visión, y que cuando les hablaran a los demás hermanos, no fuera un mensaje de hombres, no fuera una competencia que preparamos a veces los predicadores para mostrarle a aquel otro pastor que predicó mejor que él. El Señor Jesús estaba mostrando la gloria de Dios para que ellos, al quedarse solos, supieran que se movían en la gloria de Dios, y que al hablarles a los demás reflejaran esa gloria de Dios, para que el resto de la gente que había creído en Cristo también fuera arrobada, fuera envuelta en la gloria de Dios. Por eso dice allá en la segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 al principio: nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¡Qué tremendo! Todos nosotros estamos ante el Cristo glorificado. Porque cuando nos presentan a Cristo en la predicación del Evangelio, no nos presentan aquel Cristo que caminaba en esta tierra y que sufría y que aún estaba sufriendo en la cruz. Se nos presenta al Cristo glorificado, que sí pasó por la crucifixión, pero también por la resurrección, y ahora está en el trono de gloria. Esa es el reflejo, esa es la gloria ante la cual nos encontramos al creer en Cristo Jesús. Esto, hermanos, está maravilloso. Antes de que terminemos, quiero mostrarle por qué le leí también la Biblia Dios habla hoy. Ponga mucha atención. Les digo yo que me gusta leer a veces otras Biblias, porque cada uno de los traductores, al ir a los escritos originales y traducir a nuestro idioma, cada uno de ellos tenía diferente nivel académico, tenía diferente nivel de conocimiento, de manera que al traducir según la formación intelectual que tuviera o académica, era como nos iba a dar a conocer lo que estuviera leyendo allá en la traducción para nosotros. Y me llama la atención la traducción Dios habla hoy, porque dice algo muy hermoso. Mire, dice: todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, oiga esto, vamos transformándonos en su imagen misma. Y termina diciendo: y somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. En esta Biblia no solamente se muestra al creyente, al hermano, a la hermana, grábese esto, porque muchas veces pensamos que solamente el pastor o el líder, que ahora ya se puso profeta y apóstol y no sé cuántas cosas, que solo él recibe revelación. Hoy derrumbamos una pared levantada por los hombres celosos e ignorantes de la palabra de Dios. Me refiero a aquellos que creen que ellos son los únicos elegidos para tener la revelación de la palabra de Dios. Hoy tenemos aquí un ejemplo donde el apóstol Pablo
tomado por el Espíritu Santo, dice a la iglesia, para que mejor me entienda, nosotros todos podemos mirar con la cara descubierta, sin que haya un velo que nos cubra, sin que haya una cubierta que no nos permita ver. Nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, dice, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y termina diciendo, y somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Sabes qué está diciendo? Hijo, hija, tú que has creído en Cristo Jesús, creíste que murió por tus pecados y que resucitó de entre los muertos. Al creer que murió por tus pecados son quitados. Ahora ya estás delante de Dios justificado. Ya no hay pecado que perseguir. ¿Creíste que Él resucitó de entre los muertos? Eso es suficiente para que se te conecte a la vida eterna. Y estás conectado a la vida eterna ahora mirando o teniendo una relación íntima con el mismo Dios de los cielos. Al grado o de tal manera que como Dios resplandece, la gloria de Dios se manifiesta de una manera grandiosa al hacer conexión con nosotros. Si es un brillo que ciega los ojos, hablando aún espiritualmente, porque uno puede hablar espiritualmente de que una persona siente que muere por el exceso de la gloria de Dios. Ojalá que me entienda. Isaías el profeta, cuando se le manifestó la gloria de Dios, él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando también entre un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Qué tremendo! Así nos dice la palabra de Dios. Cuando creemos en Cristo, se quita el velo que nos cubría, lo que Satanás ponía para no dejar ver la gloria de Dios a los incrédulos. Estamos ante el resplandor de la gloria de Dios en Cristo Jesús. No podemos ir directamente a Dios porque Dios vino en Cristo Jesús. De manera que creemos en Cristo, creemos en el Cristo sufriente. Inmediatamente nos encontramos con el Cristo glorificado. Ojalá que me entiendas. Te están hablando de Cristo que murió en la cruz y te estás identificando con Él en su sacrificio, y apenas te estás identificando con Él en su sacrificio, cuando ya estás mirando la gloria de Cristo que se manifestó allá en aquella montaña donde llevó el Señor a sus tres discípulos. Apenas crees en Cristo que murió por tus pecados y ya estás mirando al Señor Jesús como lo vio el apóstol Juan ahí en el capítulo 1
de Apocalipsis. Dice Juan: yo escuchaba la voz del que me hablaba y parecía el sonido ensordecedor de muchas aguas. Tronaba la voz del Señor. Y dice: yo escuchaba a aquel que me hablaba. Y de pronto, dice, me di la vuelta porque quería ver quién era el que me hablaba. Y dice que se dio la vuelta y solamente pudo ver un brillo de la gloria de Dios. Y dice: caí como muerto. No pude soportar aquella descarga de la gloria de Dios, aún estando en el Señor, aún estando en el Espíritu. Esto es tremendo. Por eso, mi hermano, mi hermana, abramos el entendimiento, permitámosle al Espíritu Santo que se revele en nosotros. ¿Qué me quiere decir, hermano Rodríguez? Que podamos tener la revelación de lo que dice aquí en este solo versículo, segunda de Corintios 3:18. Todos nosotros tenemos el lugar que tuvo cualquiera de los patriarcas, de los profetas y de los apóstoles. Pero hermano, ¿cómo puede ser eso? ¿Quieres otra prueba? Joel 2:28. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos verán visiones y vuestros jóvenes hablarán la palabra de Dios. Hermano, ahí en Hechos capítulo 2 empezó esto de lo que te hablo, porque dice: y de pronto se escuchó como un viento recio que soplaba, y vinieron sobre ellos como lenguas de fuego, como llamas de fuego, sobre cada uno de ellos, sobre sus cabezas. Y dice: y todos, no solamente los doce, y todos, porque había como 120 ahí, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos hablaron en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Por eso vemos aquí, y yo espero que el Espíritu Santo te revele, hermano, hermana, que desde el instante que tú crees en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, ya estás delante de la gloria de Dios, mirándote en la imagen resplandeciente del Cristo glorificado, del Cristo que está en gloria. Y al mirarte en el Cristo glorificado que está en gloria, al estar observando con el Espíritu la gloria del Cristo glorificado, empiezas a brillar tú también con la misma gloria de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo, nuestra cabeza, nuestro líder, está en la gloria. Y nosotros, la iglesia, está en la tierra. Y mirando esta escritura de segunda de Corintios 3:18, la iglesia que está en la tierra, siendo parte de Cristo, también debe estar resplandeciente, moviéndose en esta tierra. Oh Dios, que pudiéramos tener esa revelación. Ya no sería la misma iglesia, sería otra que el mundo necesita, otra que nosotros mismos anhelamos allá adentro, pero a veces no sabemos ni dónde encontrarla. Hoy
se nos está revelando a ti, a mí, hermano, hermana. Seguramente que habrá hombres vanidosos, engreídos, los cuales aún se reirán, se burlarán de lo que estamos viendo tú y yo ahora. Pero es que esto no es para todos. Cristo dijo: Te alabo, Padre, Creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas para los que se creen sabios, pero se las has revelado, Padre, a estos pequeñitos. Hermano, hermana, no solamente estamos delante de la gloria del Cristo glorificado, sino que resplandecemos entre más estamos con esa atención en el Cristo glorificado, más resplandecemos. Y cuando dejamos de mirar al Cristo glorificado, tiene que ser para mirar a los que están a nuestro alrededor. Y que Dios con su gloria, no nosotros con la gloria de Dios, Dios con su gloria en nosotros, como si fuera una linterna, una lámpara de mano, yo, tú y los demás, como si fuéramos una lámpara nada más, el poder y la gloria de Dios se manifestaran a través de nosotros para iluminar el camino de los perdidos, para resplandecer allá dentro de ellos esa gloria de Dios que nosotros solo la presentamos. Entonces este mundo fuera lleno de la gloria de Dios. Hermano, hermana, ya no te puedo seguir hablando más. Hay un momento cuando yo siento que debo de parar, porque si no, yo mismo estorbaría la obra de Dios. Dios dice que ya es suficiente para que se pueda procesar esto en tu mente, en tu entendimiento y en tu corazón. Y ya en la próxima oportunidad Dios seguirá tratando con nosotros. Déjame decirte, para mí es tan difícil darte estos temas, porque quisiera dejar de hablar desde hace ya como 20 minutos. Hubiera deseado desde hace 20 minutos dejar de hablar y entregarme en la presencia de Dios, porque es algo glorioso lo que se siente.